XLTN Radio Latina. 120.000 watts de potencia musical. 104.5 megahertz. En el cielo de las Californias. Bueno, pues este aplauso es para María Guadalupe Díaz, ganadora de $104.5 en efectivo que entrega Radio Latina y San Diego Trust and Savings Banks. San Diego Trust and Savings Bank. Entre los tarjetavientes, ella es ganadora de esta semana, $104.5 para María Guadalupe Díaz. ¡Felicidades! Repítelo y escríbelo. Es tu experiencia musical con el sonido digital. XLTN Radio Latina. Es tan difícil de llevar, mezcla de pasión, ingenuidad. Guadalupe Pineda cantando en XLTN Radio Latina, donde ustedes siempre ganan. Solo faltan 9 para las 2. En Gigante y Blanco, además de precios bajos, ¿qué ofertas? Con 40% de descuento en todos los chorizos. En carnes, pierna de pollo con muslo a 2,450 pesos kilo. Y todas las gelatinas Yellow, 30% de descuento. Además, Gigante y Blanco te regalan un osito de peluche por cada 10,000 pesos de compra de pan dulce Bimbo hasta agosto 31. Siempre más para ti. La estricta selección de las frutas y el especial cuidado en su elaboración hacen que los jugos y néctares de Kearns sean tan naturales y ricos como la fruta que se utilizó. Porque Kearns sabe lo importante que es mantener ese sabor único de la fruta fresca. Jugos y néctares Kearns. Deliciosos por naturaleza. En Otay Cali Residencial ahora le ofrecemos una magnífica oportunidad para adquirir su hogar. Con un pago inicial de solo 4.999.000 pesos y grandes facilidades, estrene en octubre su condominio con 2 recámaras, cocina con gabinetes, interfón, antena parabólica, totalmente alfombrados y mucho más. Cierre un buen trato y en Otay Cali Residencial y en octubre abra la puerta de su propio hogar. Visite el condominio muestra cualquier día de la semana. Un asesor en ventas le atenderá o llame al teléfono 236011 de Otay Cali Residencial. Hacienda informa. Si es comerciante o transportista en pequeño, taxista o microindustrial, y en 1991 obtuvo ingresos menores a 357 millones de pesos y está inscrito en el régimen simplificado, acuda a los talleres fiscales para resolver sus dudas. Recuerde que el pago de sus contribuciones es trimestral. Más información en su Administración Fiscal Federal o en el Centro Nacional de Consulta. Del interior, marque sin costo 91-800-70138. En el Distrito Federal, 705-5055. Contribuir corresponde. XLT. Contigo. Toma 20 años de un ingenuo caminar. Toma mi pasado que no existe en realidad. XLTN Radio Latina. 120.000 watts de potencia musical. 104.5 megahertz. En el cielo de las Californias. Despedimos verano con una espectacular locura nocturna. Este sábado 29 de agosto, único día. De 4 de la tarde a 9 de la noche.
Toda la ropa de temporada con descuentos mínimos de un 10 y hasta un 50%. Mejor que nunca, las tremendas superofertas de 15 minutos. No se pierda la gran locura nocturna de Importaciones Sara Plaza Río, únicamente. Es la delegación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio por parte de nuestro país. Por eso hemos decidido presentarle a usted un extracto de esta charla que sostuvo Raúl Rodríguez con el doctor Herminio Blanco. La ponemos a su consideración. Es importante que usted conozca a fondo lo que se ha negociado por parte del gobierno de México. La semana que entra vamos a tener la oportunidad de platicar también con el señor Juan Gallardo Turlo, representante del sector privado ante estas negociaciones, que también seguramente tendrá cosas importantes que comentar. Así es que, bueno, sin más, le presentamos este extracto de entrevista que sostuvo Raúl Rodríguez, titular del noticiario de las mañanas, con el señor Herminio Blanco, jefe de la delegación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio por parte de nuestro país. Para iniciar, quisiéramos preguntarle, ¿en qué momento nos encontramos ahora dentro de este proceso de elaboración, digámosle de alguna manera, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte? Ha concluido la negociación. ¿Qué está ocurriendo en estos días? El día 12 de agosto concluyó la negociación. Estamos en este momento elaborando lo que se conoce como el texto legal, que simplemente es incorporar en artículos revisados por los tratadistas y los juristas los acuerdos a los que se llegaron. Es un proceso de mucho detalle, muy importante, porque hay que revisar palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, que los acuerdos a los que llegamos efectivamente estén incorporados en el texto. Es una labor que nos llevará, yo diría, las próximas de 3 a 4 semanas para terminar. Después de que terminemos el texto, vendrá lo que se llama la rúbrica por los secretarios. Simplemente la rúbrica de los secretarios implica que firman en cada el texto. Y lo firman... El texto legal, ¿verdad? El texto legal. Ajá. El texto legal lo firman los secretarios para significar que ahí están incorporados los acuerdos a los que ellos llegaron. Posteriormente, habrá una firma de los jefes de Estado, el presidente Salinas, el primer ministro Mulroney y el presidente Bush firmarán este tratado. ¿No se ha precisado una fecha, doctor Blanco? No se ha precisado, pero los tiempos indicarían que sería o a finales de noviembre o a principio del mes de diciembre, cuando se llegue la firma. Sí. En ese momento, los ejecutivos, los poderes ejecutivos de las tres naciones, terminan su labor y empieza la labor de los poderes legislativos. En México será considerado por nuestro Senado, en Canadá por el Parlamento y en Estados Unidos por las dos cámaras legislativas. Bien, esto estamos hablando de que iniciaría tal vez mes de diciembre. ¿Es previsible? Y tal vez me estoy metiendo en alguna cuestión que ya dependa muy concretamente de los procedimientos legislativos de Estados Unidos, de que esto entre dentro de los márgenes que ha establecido la llamada vía rápida ya en Estados Unidos, los famosos 90 días, a fin de que pudiera estar aprobado o, bueno, rechazado finalmente el documento. Bueno, una vez que lo firman los jefes de Estado y el presidente de Estados Unidos lo mande a su Congreso, el Congreso tiene 90 días sesión. Ajá. Un día sesión en el Congreso de Estados Unidos es un día en que por lo menos una de las cámaras está en sesión. Uh-huh. Es el máximo que tiene el Congreso de Estados Unidos para aprobar o rechazar el tratado. Si al final de esos 90 días no sucede nada, el tratado es aprobado automáticamente. Aquí en México y en Canadá, ni nuestro Senado ni el Parlamento de Estados Unidos tiene periodos tan estructurados como los tiene el procedimiento de vía rápida o fast track en Estados Unidos. Aquí en México el Senado lo considerará y será una decisión del Senado cuando llegará a una votación al respecto.